Hay cosas que en más de una ocasión les he dicho, y no sé si parafraseando a Tato Bores, pero cosas que, si no fuera que son tristes realidades, parecerían una broma más grande que una casa. ¿Cuántas veces hemos dicho con cierto sarcasmo al presenciar alguna audiencia judicial? Lo escucho al fiscal, escucho a los defensores, escucho los argumentos y muchas veces comentamos entre algunos colegas acá, en cualquier momento terminamos encausados, imputados los periodistas porque nadie fue. Y hubo una audiencia esta semana en la que, prestando atención, me fui metiendo, primero, en una argumentación del defensor de un imputado por homicidio calificado que empezó a quejarse de que no se podía hacer el juicio en Paraná, el juicio por jurado, y pidió que se traslade este juicio a otra ciudad. Porque por culpa del periodismo se había generado una conmoción social. Y empezó a pelar páginas. Cuando yo veo algunas de las páginas, son las publicadas por nuestro sitio de noticias, por nuestra página personal de Facebook, Mauricio Antemate Nocá, una entrevista realizada a la madre incluso de una coimputada. Y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Yo no podía entrar en algo razonable que después, a la postre, el pedido fue rechazado. Ya le estoy contando el final de la película. Rechazado por la fiscalía, rechazado por la jueza que tenía que entender en esta causa. Pero el fiscal también metió un poquito el tenedor y pinchó al periodismo, tildando de que no era como para generar tampoco una conmoción social. Las notas publicadas por algunos medios. Pero sí advierto una falta de ética y que esto tiene una finalidad comercial, por eso aflojen un poquito. Aflojen un poquito, porque si no, vamos a empezar a tirar flores para todos lados. Así que ahora la culpa la tiene el periodismo. ¿De qué estamos hablando? A ver, le voy a mostrar lo amarillo que somos, lo sucio que somos, lo inhumano que somos, los provocadores de violencia que somos. Mándame las primeras imágenes que tenemos para hablar de este tema. Esto horrorizó, conmocionó, provocó que se rasgara las vestiduras el defensor de Cristian Hernández, el señor que está a la izquierda, y las defensoras de Ariana González, padre y madre de esta chiquita, que el 12 de octubre de 2021, fíjense la foto, dos meses, alcanzó a cumplir dos meses de vida. Dice el doctor Rodrigo Juárez que estas fotos que estamos mostrando son fotos que incitan, que están posicionadas para provocar, que fueron especialmente expuestas en nuestro medio periodístico para generar aversión en la sociedad contra estas personas.
Estas fotos son fotos que publicaba esta misma gente. La foto de la bebé, estas fotos son del muro de Facebook de estas personas. No fuimos a sacar fotos nosotros para decir, miren la cara de hijo de mil. ¡No! Son fotos que las hizo pública esta misma pareja antes de ser imputadas. ¿Por quién? A ver, vamos a jugar una adivinanza. ¿Quién los imputó y quién les otorgó prisión? Primero prisión preventiva y después prisión domiciliaria a estas personas, que están en prisión domiciliaria desde hace 2 años y medio. ¡Un fiscal! A través de un juez de garantía. No fue Mauricio Antematen, ni nuestro muro de Facebook, ni el 11.com, ni... No quiero mezclar a otros medios. No quiero mezclar a otros medios. Hablo por los que nos podemos responsabilizar. Yo pedí que lo metieran... Establecí el valor de las pruebas. El valor de las pruebas. Para que judicialmente se validara que existían evidencias suficientes como para preparar una instrucción penal preparatoria que los llevara a ellos como imputados. Ustedes van a escuchar cosas que no van a poder creer. El doctor Rodrigo Juárez hacía esta petición frente a la jueza Carolina Castaño esta semana. El grado de conmoción social que genera la muerte de un bebé y el grado de opinión pública, la cual voy a juntar por este acto, señoría, el cúmulo de opiniones y de noticias que han abordado la temática del caso con una intencionalidad o con una idea de prejuicio de ya directamente considerar a las personas imputadas en la causa como autores del ilícito que aquí se enrostra. Y en este caso, a mí me interesa fundamentalmente señalar un concepto brindado por la Cámara de Casación Penal, la causa Santini, donde habilitaría de alguna manera el cambio de jurisdicción en el caso de que la publicidad haya sido demasiado perjudicial para los imputados. En este caso puntual, el abordaje periodístico realmente, según el criterio de esta defensa, ha sido exageradamente perjudicial para los imputados, lo cual impide obtener, en este caso, realizar un juicio justo, honesto, sin prejuicios y sin preconceptos. Y en este caso, su señoría, le voy a mostrar solamente, por ejemplo, en algunas imágenes, por ahorita, las imágenes personales directas de los dos imputados con una imagen determinada característica que denota una cierta característica física o denota una cierta personalidad. Entendemos que esto es altamente prejuicioso. Y sobre todo, me llama la atención la foto del bebé. Es realmente la foto real de la bebé que se encuentra involucrada en esta causa, en notas periodísticas directamente que reflejan esta intencionalidad de imputar directamente por parte de la opinión pública la muerte de Cataleya. Y especialmente quiero recabar algunas opiniones de la opinión pública que refiere a este caso, en los comentarios que salen automáticamente después de publicado el abordaje periodístico, donde, por ejemplo, señalan
algunos breves conceptos como pena de muerte para los padres, también refiere, son un par de monstruos que matan de esta manera, pena de muerte para los dos, nada de esto, para estos dos asesinos, domiciliarias para las bestias, pena capital para las dos personas, juicio de pena de muerte para estos dos mal nacidos. Todos perversos y cómplices, maltrato y muerte de un bebé. Es decir, y aquí por este acto se adjunta, los dos tienen tremenda cara de psicópatas, y a esto me refiero al tema de las imágenes, es decir, por eso hay que tener algún cierto grado de responsabilidad desde el punto de vista de publicar qué tipo de imágenes, porque realmente las imágenes de tanto de las dos diputadas refieren como una qué cara de psicópatas que tienen las personas, con los cuales nosotros adunamos en este aspecto la absoluta falta de, y haciendo una prognosis, seguramente en este caso ahí va a existir una ausencia de imparcialidad en el jurado debido a estas cobertura o este grado de conmoción social producto de la cobertura periodística. Y aquí quiero aclarar que no se trata de los periodistas que son los que directamente, sino únicamente debido a la conmoción social del caso, es la trascendencia pública a través de la cobertura que genera el periodismo, y sobre todo a través de ello la ciudadanía directa que empieza a participar y opinar sobre este grado de participación directa que se le imputa a estas dos personas en el ilícito. Bueno, hizo bien en hacer esa salvedad del doctor Rodrigo Juárez. Son los comentarios en las redes sociales cuando una publicación de estas características, o sea, aquí no hay... al menos de este periodista, aseveraciones como las que el doctor Rodrigo Juárez expresaba. Jamás pondría qué cara de psicópata, qué... O sea, hacemos periodismo, no escraches. Y esto muchas veces la gente no lo entiende. Cuando por ahí no ponemos lo que quiere cierto sector de la sociedad, y empiezan las devoluciones también por comentarios en distintas redes sociales. Ah, te maten, a vos te pagan, seguramente tenés el sobre por abajo de la mesa. Claro, ¿a quién estás defendiendo? Si estás de un lado, si estás del otro. Lo que pretendía el doctor Rodrigo Juárez es lo que se denomina judicialmente la prórroga de jurisdicción. Que no se haga el juicio por jurados a donde van a tener que responder estas personas en Paraná, sino que se haga en otro lugar donde no estén tan enterados del tema. Ahora, yo no tengo la culpa de que el tema sea tan macabro, duro, doloroso, rimbombante. Hubo un tratamiento, al menos, y hablo por mí, responsable. Insisto, ¿hay dos personas imputadas? Sí, hay dos personas imputadas, eso se reflejó. Estas fotografías eran de redes sociales, las repartían por todos lados. Son fotografías que estaban publicadas, no las fuimos a robar a ninguna mesa de luz. La carita de esta nena fue una manera de hacer nuestra propia denuncia periodística. ¿No están viendo este rostro? Yo no sé si esta foto la había visto el fiscal antes de que estuviera publicada. Y era una prueba más de que mucha gente la veía golpeada esta bebé y nadie hacía nada. Y por si no recuerdan la causa, esta bebé tenía fracturas en sus huesitos, murió por un derrame cerebral. Hasta eso cuestionaban
si lo que le había causado la muerte era la consecutividad de golpes y lesiones y moretones y apretones, vivir en un ambiente rodeado, lo había dicho la fiscal Santana en ese momento, en una de las primeras audiencias por allá por 2021, en una casa rodeada de mugre. Recuerdo la calificación de la situación. Mugre, dijo. Heces de perro en una pala, pucho colmando un cenicero. Incluso hasta se hablaba de una mamila, de una mamadera donde en lugar de leche tenía alcohol etílico adentro. Quizá porque la quisieron lavar, pero así la encontró criminalística. Entonces, ¿la culpa es del periodismo? Ah, pero vamos a llevar afuera de la ciudad porque la gente acá está toda conmocionada y no es para menos. Murió una bebé con estas características. Pero ahora bien, el doctor Rodrigo Juárez tampoco quiso aceptar cuando una de las abogadas, la doctora Antonella Manfredi, pidió, junto a la doctora Mariana Montefiori, pidió que se revean algunas cuestiones. Por ejemplo, que el jurado tenga acceso a un video que ellas querían condimentar con determinados elementos para que aprendan sobre cuestiones de género y de violencia de género. ¡Ah, no! Dijo el defensor Juárez ahí. ¡Ah, no! ¿Por qué? Porque en la estrategia defensiva de Ariana González, que vivían juntos, eran una parejita hasta que se murió la bebé. Se murió la bebé ahora, como en el caso del gitano Cristo y la otra señora que quedó ahora absuelta de culpa y cargo. ¿Recuerdan ustedes el caso Nayara, la gitanita? Bien, cuando empezaron a imputarlos, se desconocieron. Acá pasa lo mismo, ahora vivían juntos, pero ahora se odiaban. ¿Y cuál es la estrategia? Que Ariana González figure como víctima de violencia de género. Vamos a llevar al jurado a mirar un video donde les expliquen qué es la violencia de género, cómo puede ser una imputada víctima de violencia de género y actuar en consecuencia, dijo el doctor Juárez. Ah, sí, ajá. Me van a tirar en contra de mi defendido diciendo, pobrecita, ella era una víctima también. Acá la única víctima es la bebé. Bueno, no lo voy a decir yo porque eso lo va a decidir un juez, un jurado. Un jurado y después un juez técnico. Pero la doctora Manfredi decía esto. Vamos a recordarlo. Exhibe un video que ya se encuentra subido a la página del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos con el nombre de Capacitación a la Medicaria. Es un video que tiene una demora de 20 minutos donde se hace de alguna manera un resumen de lo que es la evolución histórica de la perspectiva de género, lo que es el patriarcado, se hace referencia a lo que es la diversidad, pero justamente con lo que tiene que ver que es la violencia de género, que está estrechamente vinculada a nuestra teoría del caso, solamente tiene una duración de 3 minutos, donde solamente se focaliza y se explica de forma bien parcializada lo que es el ciclo de la violencia de género. Solamente se limita a explicar esa parte de la materia con relación a las tres fases, lo que es la acumulación de la tensión, el estallido de la tensión y luego la luna de miel. Y nosotros consideramos que, justamente por nuestra teoría del caso, es fundamental, teniendo en cuenta, por supuesto, los parámetros de la Ley Nacional de Violencia de Género, el 26.485, que se pueden incorporar a ese video explicativo lo que es específicamente el concepto de violencia de género, los tipos de violencia de género que la propia ley enumera, la violencia física,
explicar, digamos, cuál es el alcance, la psicológica, sexual, económica y patrimonial, y la simbólica, que claramente cuando se hace mención del ciclo de la violencia se hace como una enumeración ejemplificativa de cómo influye esa violencia en distintas etapas, pero claramente entendemos que no se le explica al jurado en qué consiste cada una de ellas. Y por último, como tercer punto fundamental que también solicitamos que se incorpore a la explicación o a ese video, es lo que implica la violencia vicaria, que también hace a nuestra teoría del caso, consideramos que es fundamental que se pueda hacer una explicación de la misma, los alcances de esa violencia, que bueno, que como recién mencioné, hace a la teoría del caso de esta parte. Entendemos que de esos 20 minutos, si fuera necesario o no está permitido que se amplíe el plazo, esta defensa no tiene problema de que se pueda suprimir la explicación de lo que es el aspecto de la diversidad para que se pueda incorporar estos puntos que mencioné, si fuera el caso que no se pueda ampliar, pero entiendo que con una incorporación de otros 3 minutos, 4 minutos, al sumo 5 minutos, se puede fácilmente hacer una explicación del concepto de violencia, los tipos de violencia y la violencia vicaria. A la primera cuestión, la de la prórroga de jurisdicción, sacar el juicio de la ciudad, llevarlo, por ejemplo, a Concordia, donde suponen que no van a tener tanto conocimiento de la causa como acá. La jueza Carolina Castaño, tenemos una foto de la jueza por ahí, señor director, para conocerla, si por ahí la llega a tener a mano. Se lo voy a agradecer. La jueza, cambiar de la ciudad, exactamente, la doctora Carolina Castaño. Cambiar de la ciudad, el juicio por jurado, llevar a otro jurado a analizar este tema, dijo, ¡afuera! Abajo, así, a las 2:30 del... hoy, resolvió ese tema. No sé si es recurrible esto, sinceramente no sé si es apelable. Respecto a pasarle ese video al jurado, o sea, antes de ir al juicio, la estrategia de las señoras defensoras, de la doctora Montefiore y la doctora Manfredi, es pasar un video donde se hable de violencia de género, porque la estrategia es llevar a Ariana González, a la madre imputada, como víctima de violencia de género, que era sometida por Cristian Hernández, este soldado voluntario que ejercía violencia sobre la madre y no le permitió esto cuidar a su nena. Esta película ya la vi. Esta película ya la vi. ¿Qué es lo que dijo en un momento el fiscal Mariano Budasov? Eso es adoctrinamiento. Quieren adoctrinar a un jurado popular. Ya existe dentro de los cánones establecidos por el Superior Tribunal de Justicia para las prácticas del juicio por jurado, en el marco de la ley Micaela, un video, explicaciones. Se expresa el juez técnico y los especialistas ante un jurado sobre lo que pueden, el alcance de lo que pueden analizar, cómo deben analizar para que esto sea jurídicamente aceptable, pero agregar esto, sacar lo otro, poner aquí, poner allá, ponemos una ramita de esto, ponemos un poquito de sal acá, no, van a hacer la receta que ustedes quieren, eso es adoctrinar a un jurado. No me jodan. Y como si esto fuera poco, ahora la madre imputada, que para las defensoras ya es víctima, ya lo han hecho público en algún momento,
diciendo es víctima o fue víctima de violencia de género, ahora sufre ataque de pánico, ansiedad, se le cae el pelo. Estás viva, mujer. Tu bebé está enterrada. Está muerta. Tenía 2 meses de vida y tenía fracturas, tenía golpes. Yo no sé quién la golpeó, si vos o tu marido, o cómo fue el tema. Pero para eso está el juicio. Ay, ahora estamos asustados. Y pidió que sea analizada por una profesional del centro de salud de Jorge Newbery y bla, bla. Dijo la... Con muy buen tino, creo yo, dijo la jueza Carolina Castaño. No, para eso está el grupo interdisciplinario del Superior Tribunal de Justicia, y así lo pidió la Fiscalía. ¿Qué vamos a mandar que opine una persona de afuera? ¿Para qué están entonces los profesionales de tribunales? Pero así lo pedía la doctora Montefiori. Esto, obviamente, al acelerarse la situación y no poder empezar con esta preparación para abordar el juicio, la consultamos para ver si estaba en condiciones por la sintomatología que había referenciado, porque en realidad la defensa no quiere evitar el juicio, al contrario, el pedido de Ariana, Ariana quiere saber desde el día cero qué le pasó a su hija, quiere justicia, que eso es lo que viene reclamando en todos los informes y en todas las entrevistas, quiere saber qué es lo que pasó y efectivamente con esta sintomatología lo que nosotros queremos saber si en la actualidad, en este momento, ella está en condiciones de enfrentar sin estar preparada, digamos, un posible juicio por jurados próximamente. Y en caso de que no estuviera en condiciones en la actualidad, saber aproximadamente, porque acá no estamos discutiendo la capacidad de culpabilidad de la joven Ariana González, sino que si su estado mental en la actualidad permite que se enfrente a un juicio sin que esto derive en una un posible o desequilibrio o alguna situación que haga que se tenga que suspender esta audiencia de juicio por jurado. También así, y esto lo que quiero aclarar, que nos pasó, nosotros desde el inicio solicitamos que Ariana González no asista a las distintas audiencias que se han celebrado, porque ella le ocasionaba nuestro trastorno de ansiedad, y bueno, por error de boca, en una ocasión, en dos ocasiones, pero en la primera ocasión se la trasladó, pese a que la defensa había solicitado que no se la traslade, y se la cruzó con el coimputado, con Hernández, donde obviamente ya entró en una crisis de pánico y ansiedad. Yo tuve que pedir, solicitar al juez interviniente que me permitiera en ese momento salir para abordar esta situación. Junto con la doctora Manfredi concurrimos a la sala de defensores para abordar la situación, situación que también fue charlada con su psicóloga en su oportunidad, porque ella estuvo en una situación de estrés muy grande que no pudo afrontar, y esto desencadenó ataques de pánico, ataques de ansiedad, ataques de angustia, llanto y toda la situación que obviamente es lo que queremos impedir que suceda en el posible juicio, o por lo menos que llegue lo mejor posible para poder enfrentar todo lo que implica un juicio por jurado. Te estás dando cuenta cómo viene la mano, ¿no? Pobre señora, está bien. Ahora, ¿nadie se dio cuenta que en esos 2 meses masacraron a una bebé? O sea, yo quiero que alguien me explique. Se te cayó mientras la bañabas, que es una de las explicaciones que dieron en algún momento. Se te resbaló de las manos y se te cayó de la... ¿Qué rebotó contra...? A ver, no quiero ser irrespetuoso, pero... Permítanme al menos el sarcasmo. No es una caída accidental. Aquí había lesiones como que la habían golpeado, apretado, lesionado de una manera en que un cuerpito de 2 meses no soportó. Y tenía esas lesiones en el rostro. Y tenía lesiones en otras partes del cuerpito. Y la culpa la tiene el periodismo por mostrar estas verdades.
Yo no me puedo hacer responsable de los comentarios. Yo creo que muchos medios de comunicación están erradicando los comentarios de la gente porque a veces no los pueden controlar. Creo que incluso nuestra página del 11.com ya no expone los comentarios, porque hasta con seudónimos o con algunas tretas había personas que iban más allá de lo permitido humanamente, muchas veces ofendían o causaban calumnias, injurias, y de esto no se puede hacer cargo un medio. Entonces, directamente, listo, borramos los comentarios. Pero no podemos dejar de publicar que esto existió, que esto fue algo real. La Fiscalía opina esto. En primer lugar, bueno, abierto que el consentimiento lo ha dado el señor Hernández, pero el doctor Juárez refiere al juicio de ambas personas y se ha atribuido de alguna manera la defensa de ambas personas. Entiendo que solo correspondería el planteo en cuanto a su defendido puntual. No respecto de los dos, la coimputada no se encuentra presente en la audiencia. Dicho ello, la regla, tal vez el artículo 5, más allá que el título sea prórroga de jurisdicción, es que los hechos se deben juzgar en la jurisdicción donde se han cometido. Y esta es la regla y no la podemos perder de vista. Nosotros entendemos que en el caso no se dan los presupuestos para que pueda ser prorrogada la jurisdicción. En primer lugar, por lo siguiente. Porque la norma dice, o señala, cuando un hecho hubiera conmocionado a la comunidad de tal modo que razonablemente no pudiera obtenerse un jurado parcial, el juez podrá disponer. O sea, primero que es facultativo y segundo que no se requiere cualquier conmoción a la comunidad, sino una conmoción tal que razonablemente no nos permita obtener un jurado imparcial. Aquí, la única causal que establece la norma es la conmoción a la comunidad. Conmoción a la comunidad no es lo mismo que difusión mediante noticias de los hechos. No es lo mismo la publicitación de la foto de los imputados, y no es lo mismo que opinión pública tampoco. Conmoción a la comunidad, por ejemplo, según lo establece el diccionario de la Real Academia Española, es tumulto, levantamiento, alteración de un estado, de una provincia, de un pueblo. Algo que la defensa no ha probado haya ocurrido en cuanto a esta causa. Trae y cita una serie de publicaciones que, de ser ciertas, lo cual es desconocemos, ¿sí?, porque no tuvimos acceso a esas publicaciones con anterioridad a la audiencia, de ser ciertas, lo único que estarían mostrando es una falta de ética por parte de los medios de comunicación. Siempre decimos que es necesario un código deontológico para los comunicadores sociales, precisamente porque son quienes se piensan con derecho a imputar a las... No es porque lo hagan de manera profesa, pero entiendo que es una cuestión comercial, a personas que son sindicadas por cometer determinados hechos. Pero no equivale eso a decir que es lo mismo que conmoción pública. Primero y principal, porque aunque no entendemos que esto pueda constituir prueba para señalar y hacer una regla de tres simple y llegar a que esto es conmoción pública, porque esas publicaciones, la gente que opina, no es una persona identificada en general. Nosotros no sabemos si son bots, nosotros no sabemos si son personas con seudónimos, no sabemos si son en publicaciones repetidas la misma persona con seudónimo indicando, digamos, que las personas como que señala el doctor Juárez dijeron lo que él señala que han dicho, si de manera que no nos consta. Pero además tengamos en cuenta una cosa, solo para tener una idea. En la jurisdicción, por ejemplo, tenemos más de 700 potenciales jurados, porque esto no se juzga solamente con jurados de la ciudad de Paraná, sino de todo el departamento judicial. Que 10 personas, aún suponiendo que sean válidas, suponiendo que hayan dicho lo que dijeron, 10 personas se hayan pronunciado
¿sí? Como sabemos, porque la entre comillas, opinión pública no tiene por qué saber del derecho, se haya pronunciado de esta manera, nos da estadísticamente una tasa ínfima de 0,00. Es decir, no podemos traspolar, no tiene ningún rigor científico, ninguna seriedad traspolar los comentarios de 10, de 20 personas, si queremos, para decir que eso ya nos pone razonablemente ante una idea de conmoción pública. Bien, lo cierto es que la jueza Castaño no hizo lugar a realizar el juicio en otra zona, en otra jurisdicción. No hizo lugar a que sea atendida por una profesional designada, la señora Ariana González, la madre de esta chiquita que murió por los golpes que sufrió durante los 2 meses y jamás lo pudo denunciar, solamente llorar, pobrecita, por los dolores que sufría, que padecía. Y no van a ser adoctrinados los jurados, como quiere la doctora Manfredi, con el patriarcado, el machismo malo, los hombres son todos los culpables, las mujeres pobrecitas son todas las víctimas. Acá había mamá y papá, no lo voy a juzgar yo, no soy juez, soy periodista. Tengo derecho a opinar. Me hago responsable de lo que opino, no me puedo hacer responsable de lo que dice cualquier persona en las redes sociales. Si las cosas siguen así, bueno, tendremos que borrar los comentarios. Y se terminó. Pero, lamentablemente, no me gustó escuchar del doctor Budasov, amén de que estoy de acuerdo, que a muchos opinólogos o periodistas que quieren avanzar en temas judiciales, incluso personalmente, algún mea culpa, tenemos a veces yerros que tenemos que salvar. Y se agradecen cada vez que vienen algunas críticas de parte de gente como la del doctor Mariano Budasov. Pero que me hable de ética, que me hable de cosas cuando en la justicia se están haciendo juicios abreviados que dejan en libertad a gente que se ha manchado las manos con sangre. Esos juicios abreviados, esos negociados judiciales con los cuales, y puedo contar muchos, que terminan en libertad porque las víctimas no tienen plata para pagar un abogado querellante que les diga, no quiero este resultado para lo que yo sufrí. No me hablen de ética, por favor. La bienvenida a la grilla de códigos a la doctora Melina Gimé. La doctora Melina Gimé tiene su estudio jurídico en calle Santiago del Estero 640. Ya la vamos a ver en instantes en nuestra tanda central, pero le damos la bienvenida a una abogada, por primera vez veo una abogada no bilingüe, trilingüe, que atiende causas incluso a gente de Italia, que se ha preparado para atender a gente de la comunidad china, especializándose en idioma mandarín. ¿Qué tal? Nos da una muestra y con esto le damos la bienvenida. Mi hao, woshi, melina sime, woshi, fei chan chi tai, yunin, ichi, nuli, che chan chong, a che chen fa, bai gui guan shi, wu heng shun shin, ye heng le yi, ning wei nin de gong zi, di gong fa liu, bao chang, jin lian shi wo ji den nin xin sheng. Muchas gracias, Estudio Jurídico Gimé, por confiar en códigos. Vamos, señor director, a la tanda. Antes, sí, como siempre, me freno. Aprovecho a cargar las baterías, porque
Si te vas de viaje ahora, en las vacaciones de invierno, no dudes en revisar tu acumulador, tu batería, en tu auto, en tu camioneta, en tu camión, en tu lancha. Seguimos con las ofertas en pesadas. Baterías pesadas, 18 meses de garantía. Precios realmente, realmente de locura en baterías Clorex. 4310-310, Avenida Ramírez 1875 y calle Enrique Carbó 728. No te quedes en el camino, haz tu camino con baterías Clorex de Fademi. Ahora sí, hacemos nuestro corte comercial y regresamos. Tenemos varios temitas más para seguir andando. ¿Estás pensando en construir? Entonces venite a Corralón Rondó, que tiene amplio stock en materiales gruesos con entrega inmediata. Ladrillos, cemento, arena, viguetas, canto rodado, chapas, aberturas, todo, todo en materiales para la construcción. La mejor atención y asesoramiento. Pedí tu presupuesto en Corralón Rondó. Rondo al 900. No te dejes sorprender por el invierno. El frío ya llegó y Neón Electrónica tiene la solución para tu equipo de aire acondicionado frío-calor. No hagas tornillo. De los tornillos se ocupa Neón al 422-7297. También servicio de lavarropas, todas las marcas, plaquetas nacionales e importadas. Neón Electrónica. En Suministros Sanitarios contamos con la más amplia variedad de tanques domiciliarios y cisternas Waterplus. Productos con garantía de hasta 25 años, ultra delgados, ecológicos y con la mejor relación precio-calidad del mercado. Tanques y cisternas Waterplus. En Paraná encontralos en Suministros Sanitarios, Almirante Brown 1647 y Avenida Ramírez 4630. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá, paseas, comes, compras acá, cobra tu sueldo en el Banco de Acá. Banco Entre Ríos, acá, para vos. Estudio Jurídico CIME, Santiago del Estero 640, esquina Malvinas. Contacto al 343-154-73-4862 o 341-153-820113. Ofrecemos nuestros servicios en casos civiles, comerciales, laborales, penales, tributarios y agrarios. Estudio Jurídico CIME. Bien, y la bienvenida también para el doctor Claudio Verón, que nuevamente está acompañándonos con su estudio jurídico de calle San Luis. El doctor Claudio Verón estuvo con la gente de el11.com esta mañana con una importante causa,
pero también estuvo desempeñándose en la causa Domínguez, en la causa del homicidio de Ariel Domínguez. Tenemos en instantes las imágenes del caso Domínguez, pero vamos primero a otra causa, la causa Infanzón. Sebastián Infanzón fue detenido hace un mes y trasladado a la unidad penal número 1 después de haber sido detectado en Córdoba. Lo estaban buscando en Buenos Aires los integrantes de la Comisión Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos. Se enteraron que estaba en Córdoba en un partido de Boca Juniors y fueron a buscarlo, lo encontraron, lo detuvieron justito cuando salía a comer, salía del hotel al morfadero y allí le pusieron las esposas. Lo cierto es que después de un mes, los abogados Pedro Fontaneto y Germán Palomeque lograron la libertad ambulatoria. ¡Qué enojado que estaba el doctor Cristian Yunta! El doctor Cristian Yunta solicitó que siguiera detenido, que continuara detenido en la unidad penal número 1 de Paraná. Y con la labor de los doctores Palomeque y Fontaneto, Infanzón logró que la doctora Marina Barbagelata le otorgara la libertad. A ver qué dice Infanzón. ¿Quieres decir algo respecto a lo que se está acusando? Quede en libertad. Es lo único que me importaba, hablar con mi familia. Sobre las acusaciones que te hacen. Lo aclararemos en el juicio. La jueza resolvió mi libertad por algo es. Si la jueza resolvió mi libertad por algo es. Si la jueza resolvió mi libertad por algo es. No pudimos estar durante los 60 minutos que duró la audiencia. ¿Por qué? Fue a puertas cerradas, porque además del tema de las estafas, se está imputando también una denuncia por abuso sexual. Una denuncia por abuso sexual que me llamó poderosamente la atención porque se comunicó conmigo la víctima, la denunciante de este abuso, que me dijo estaba totalmente afectada psicológicamente, que hay cosas que su familia no conocía, que quedó asustada por la libertad cuando se enteró de la información de la libertad de Infanzón. Y ahora es otra cosa que también yo le preguntaría a la justicia, a la que habla de la ética periodística, ¿no? ¿No se está asistiendo a esta joven? ¿No se está asistiendo psicológicamente? Porque se la notaba muy, muy, muy desesperada cuando quería que borrara la imagen de Infanzón. Yo le dije, no puedo negar que existió una audiencia, que existió esto, pero, insisto, a la justicia le pregunto, ¿cómo asisten a las víctimas? ¿Cómo asisten a las víctimas? No sé si hablar de ética o de deficiencia de algunos efectores, ¿no? De dependientes de la justicia. Bueno, Infanzón se fue a Buenos Aires. El doctor Fontaneto, Pedro Fontaneto, es el que venía a no, que no hable, no le pregunté nada. Si el gordo dice algo, me lo meten otra vez en cana. Le pidió a Infanzón que no hable, que no abra la boca. Infanzón quería hablar en 4 idiomas. No sé qué va a decir en el juicio, pero me dicen los abogados que las cosas están prendidas así con un hilo. No sé, pero esto, que va a ir a juicio, va a ir a juicio. No le quepa la menor duda. Caso Ariel Domínguez. ¿Recuerdan ustedes? 19 de marzo del año pasado. Así, en el marco del legajo de Fiscalía 214.265, se atribuyó a Martínez y Carnavides de manera conjunta el siguiente hecho. El día 19 de marzo de 2023, siendo las 14.30 horas aproximadamente, y en circunstancias en que Ariel Ramón Domínguez se encontraba frente a una vivienda de su propiedad ubicada en calle 1009 y cortada sin número, barrio Mito de la ciudad de Paraná, Cristian Tarta Martínez,
Gustavo Raúl Pulga Canavides, munidos de armas de fuego calibre 32 largo, 22 largo, 25 y 9 milímetros, efectuaron al menos 23 disparos hacia la humanidad de Domínguez, impactando uno de ellos en el torso de este, el que ingresó por zona clavicular izquierda y le provocó shock hipovolémico por perforación de pulmón por pasaje de proyectil disparado por arma de fuego, lo que produjo su muerte. A su vez, en el marco del legajo 214-391, se atribuyó a Martínez de forma individual el siguiente hecho, el día 19 de marzo de 2023, siendo aproximadamente las 4:30 horas, Cristian de Martínez, acompañado de tres sujetos no identificados, a bordo de un automóvil marca Chevrolet modelo Onix color gris, efectuó al menos 9 disparos de arma de fuego hacia la vivienda ubicada en calle Curatil Obligado, 139 de la ciudad de Paraná, propiedad de María Soledad Domínguez, de los cuales uno impactó en la reja frontal de la vivienda y otro en el pilar de la luz. Tales hechos fueron calificados como homicidio, el primero de ellos atribuidos a Martínez y Canavides en carácter de coautores, y el segundo, amenazas calificadas, atribuida a Martínez en carácter de autor, de conformidad al establecido por el artículo 79, 149 bis, 45 del Código Penal, figuras que concursan realmente desde sí de conformidad a lo que establece el artículo 55 de nuestro Código Penal. Bueno, finalmente Canavides fue condenado a la pena de 8 años de prisión y Martínez, Cristian Martínez, fue condenado a 9 años de prisión porque tenía no solamente apiolado el tema de las amenazas. Lo que quedó en claro, y esto me llamó la atención por la carátula, que no se dio el homicidio en riña, porque la fiscal Paola Farinó admitió que, de acuerdo a testimonios y elementos de prueba, la víctima, el fallecido, Ariel Domínguez, cuya madre estaba presente y algunos familiares estaban presentes junto al abogado querellante, el doctor Miguel Cuyen, Ariel Domínguez tenía vestigios de haber disparado y hay personas que dicen haberlo visto con un arma en la mano. O sea que había armas de los dos lados. Pero los que efectuaron los disparos que se supone terminaron con la vida de Ariel Domínguez fueron el Tarta Martínez y Canavides. Terminó así esta historia, con un juicio abreviado. Hecho ocurrido en Barrio Humito, 19 de marzo del año pasado. Cortamos un poquito para contarte que si necesitas materiales de construcción de primera calidad, no dudes en llegar a Corralón Rondó. Corralón Rondó tiene los materiales de construcción para que inviertas en lo más importante que tenés alrededor de tu familia, las paredes y el techo con el cual los proteges. Todos los materiales de calidad homologados y con el mejor precio de plaza. Desde la arena, los ladrillos, las viguetas, las piedras, canto rodado, hasta los elementos de electricidad, sanitario, cinguería, para termofusión, todo, todo en Corralón Rondó. Rondó al 900. Como siempre te digo, primero los cimientos, después las paredes, después el techo y después del techo el tanque. No solamente el tanque, tenés unos sanitarios espectaculares, griferías, todo lo que necesites en material sanitario, lo tenés. ¿En dónde? ¿Dónde está el turco? ¿Dónde está Delia? ¿Dónde hay suministros de sobra? Suministros sanitarios, por supuesto. En Suministros Sanitarios contamos con la más amplia variedad de tanques domiciliarios y cisternas Waterplus. Productos con garantía de hasta 25 años, ultra delgados, ecológicos y con la mejor relación precio-calidad del mercado. Tanques y cisternas Waterplus. En Paraná encontralos en Suministros Sanitarios, Almirante Brown 1647 y Avenida Ramírez 4630. En Suministros Sanitarios. Otro que lo quieren hacer pasar por chapita, con todo respeto, con todo respeto periodístico, que le están buscando la vuelta para ver si no tenía algún problema mental, si no tenía algún algún kiriquiquí que le provocó
un enojo esa noche en el cumpleaños e inexplicablemente apuñaló a tres mujeres. Fue el 14 de octubre del año pasado. El imputado es Ángel Sanabria, pero su abogada... Qué buena abogada, porque es tan de compadecerse de este señor que ahora está en prisión domiciliaria. Tres mujeres que salvaron su vida milagrosamente. Ángel Sanabria tiene 67 años. El 14 de octubre del año pasado, en un salón de fiestas en Barrio Santa Lucía, tras ofuscarse durante el cumpleaños del cual participaba su pareja, las hermanas de esta, dos hermanas mellizas y una hijastra, las agredió, logrando apuñalar a tres de ellas, a Mariela Adriana Gómez, a Eva del Carmen Gómez y también a Ailén Jumilla. Terminaron hospitalizadas con cirugías, una terminó con el hígado apuñalado, la otra con el estómago abierto como un pescado. Le estoy dando esta descripción grosera para que usted se dé cuenta de que estas mujeres se salvaron después de dos o tres operaciones. Se salvaron milagrosamente. Bueno, este señor está con las excusas de que tiene problemas psicológicos, psiquiátricos, está con su hermana en calle José María Moreno y no asiste. Fíjense las operaciones que le tuvieron que hacer a estas mujeres. Tremenda las situaciones de vida que padecieron. Bueno, este señor no está asistiendo y la doctora Mariana Montefiori dice que va a pedir nuevamente un examen psiquiátrico y clínico para ver si no tiene algo en su cabecita este señor que le haya provocado este rapto de violencia. Me cago en la ley Micaela, es más o menos lo mismo. Discúlpenme la grosería, acéptenme como soy, un poco loco también. Pero esto y decir, me cago en la ley Micaela, y una mujer que está pidiendo. Yo digo, hay una competencia, es una cuestión competitiva. Apuñalaste a tres mujeres, ¿qué vas a explicar? No, se pudo analizar que esta persona es apta para comprender la criminalidad de sus actos. Ahora le vamos a buscar si no tiene una pelotita que por ahí le hizo un tornillo que se le aflojó. Jodeme. No es periodística esta manera de expresarse, ¿no? Pero llega un momento que a uno ya se le inflan las hipótesis. ¿Me entiende? Debe ser la humedad que me tiene mal. La humedad, ¿vio? Cuando hay humedad que la ropa no se seca y cuando la ropa no se seca necesitas que ande el lavarropa. Y si no anda el lavarropa... O sea, la gente se acuerda de los bomberos cuando hay un incendio. Y de neón, cuando no le anda a lavar ropa, mijo, ¿no es cierto? No te dejes sorprender por el invierno. El frío ya llegó y Neón Electrónica tiene la solución para tu equipo de aire acondicionado frío-calor. No hagas tornillo. De los tornillos se ocupa Neón al 422-7297. También servicio de lavarropas, todas las marcas, plaquetas nacionales e importadas. Neón Electrónica. Periodismo y justicia. ¿Cómo se puede hacer esta conjunción? El doctor Marco Rodríguez Allende me ayudó a desandar un poquito estos caminos. Doctor, buenas noches. Indudablemente es un tema muy interesante en lo que hace, por un lado, la actividad judicial de lo que es el derecho penal, de los casos penales, y este derecho constitucional que bien lo estabas definiendo, que es la libertad de expresión y poder publicar y poder informar como corresponde. Tenemos garantías y derechos, estos dos derechos, a la gente evidentemente, y está claro, le interesan muchos casos penales porque tiene repercusión social. Estamos hablando de delitos, por ejemplo, contra la propiedad, delitos contra el honor, delitos contra la persona, contra la salud. En ese contexto estamos hablando de homicidio, estamos hablando de diferentes circunstancias.
Y la gente necesita saber cómo se va desenvolviendo esa actividad judicial, ¿Qué es lo que, cuál es el trabajo que está llevando una investigación, qué hace la policía, qué es lo que está haciendo el fiscal, cuál es la defensa, cuál es la estrategia de la defensa. Bueno, toda esa circunstancia, la sociedad tiene ese derecho y tiene esas ganas de poder conocer a ciencia cierta cómo se va desenvolviendo día a día una determinada causa penal que conmociona socialmente, Pero también tenemos en este derecho que tienen los periodistas. Y digo periodistas porque hay algunas personas que no son periodistas. El que es periodista debe ser formador de opinión, pero periodista de actividades judiciales, como es específicamente de determinados casos, bien lo estaba referenciando, debe conocer cómo se desarrolla el proceso, debe conocer ciertos términos, no es lo mismo ser denunciado que ser imputado, no es lo mismo absolver que condenar, no es lo mismo sobreseer, bueno, determinadas terminologías que el periodista debe saberlo, ¿está? En este derecho constitucional de informar que la sociedad quiere saber de determinadas cosas, pero también hay obligaciones, ¿verdad? La obligación que tenemos por un lado, los operadores judiciales, de informar, pero informar con la verdad, informar sin torcer el buen curso de la investigación. La investigación penal preparatoria que va llevando la Fiscalía y que también debe llevar la defensa, está la estrategia de cada uno, cómo va a formar la opinión y cómo utiliza en el buen sentido a la comunicación social, porque esto es la comunicación social de determinadas causas. La defensa, yo estoy por cumplir 30 años de recibido y siempre me he manejado con la comunicación social, pero en el marco del, obviamente, del debido respeto que la actividad judicial debe llevar adelante. En el marco de no entorpecer el desarrollo de una investigación penal preparatoria, en el marco de preparar un juicio oral y público. Justamente, fíjese, Mauricio, los juicios son orales y público. Público porque la gente no solo tiene esa ansia de poder asistir o tiene esa posibilidad de poder asistir a esa audiencia, a esa investigación que se desarrolló en ese debate, sino justamente la posibilidad de cubrir periodísticamente ese juicio oral. Pero también está la responsabilidad de quienes lo comunican. Hablamos de los derechos, hablamos de las responsabilidades de los operadores judiciales, pero también hablamos de los derechos, pero acá también tenemos que expresar las responsabilidades que los periodistas, que justamente mañana va a ser el Día de los Periodistas, de la comunicación social, debe ser necesariamente responsable con los conocimientos que acabo de referir. Doctor, algunos abogados, algunos operadores de la justicia suelen analizar que muchas veces los periodistas, y tenemos que hacer un mea culpa, en la avidez por presentar la noticia, quizá por títulos importantes o por análisis que se hacen en una bajada de noticias, si vamos a los términos gráficos, para darle importancia, para vender esa noticia, solemos provocar en la población una condena social anticipada. Algo que, bueno, para la justicia, como siempre también se suele decir, tiene sus tiempos. Una muerte injusta, la muerte de una bebé, por ejemplo, genera títulos fuertes, genera fotos a veces impactantes, y las respuestas de la gente no espera a veces una resolución judicial y condena de antemano. La culpa es de la prensa. ¿Cómo lo analizamos esto? Bueno, acá está el equilibrio, el justo equilibrio de los derechos y las responsabilidades, de los derechos y las obligaciones, porque justamente
en esta necesidad de comunicar, en esta necesidad que tiene la sociedad de conocer un determinado caso que conmociona socialmente, la muerte de una bebé, nada más y nada menos. La sociedad quiere saber cómo se va desarrollando ese proceso, en qué estado está, qué elementos de la causa hay, qué juicio se va a hacer, cómo se va a hacer. Pero además, tenemos un jurado. El jurado, como lo prevé el Código Procesal Penal, la Ley de Jurados, establece que es nuestra sociedad, nuestros ciudadanos, los ciudadanos de Paraná, por ejemplo, esos 12 ciudadanos, esas mujeres y hombres que van a desarrollar, que van a participar, van a escuchar y después van a dar su veredicto. Ahora, en esta interrelación necesaria que hay de los medios, de los periodistas, de la comunicación social y de la administración de justicia, aparece esta responsabilidad de comunicar objetiva y correctamente, sin hacer prevaloraciones o prejuzgamientos de determinadas cuestiones. ¿Tá? Se debe informar de los elementos objetivos que hay en el legajo. Que eso es correcto, Mauricio. Se puede informar en la medida que no se entorpezca. No hay límites en ese sentido. Se dice que la objetividad pura no existe. Siempre hay una subjetividad que subyace. Está bien, pero se puede informar de una pericia, se puede informar de un análisis forense, se puede analizar, se puede informar sobre unas determinadas manifestaciones de testigos que fueron al juicio. Eso se puede informar porque son datos que nacen del expediente, y no necesariamente estoy viendo que haya un prejuzgamiento o que ya haya una condena anticipada por parte del periodismo y que pueda ser influenciado el jurado. En eso tenemos que tener mucha cautela, los defensores tienen que tener mucho celo en ese sentido y la fiscalía también, por supuesto. Pero puede generar en la sociedad un impacto en que cualquier vecino que no está obligado a pensar como periodista, a tener las obligaciones de un periodista o de un jurado o de un juez o de un abogado, por ahí opina y muchas veces esa opinión hoy en las redes sociales, claro, se viraliza. Eso son redes sociales, eso ya es otro punto que no entraría dentro del temario que estamos charlando nosotros, que hablamos del periodismo y la comunicación social. Ya las redes sociales hacen sus opiniones, hacen sus prejuzgamientos, manifiestan determinadas cuestiones sin necesariamente conocer, o sí o no, no lo sé, conocer el legajo o el expediente o la investigación. Buena diferencia, sí, el doctor Rodríguez Allende, respecto a lo que el doctor Rodrigo Juárez planteaba. Estaba echando la culpa al periodismo de la repercusión de los comentarios por redes sociales de gente común que opinaba sobre lo publicado. Me parece que innecesariamente le mojó la oreja al periodismo. Al menos hablo por mí. Hablo por mí. Nos estamos yendo, gente. Ya estamos en viernes 7 de junio. Debido a que la velocidad de la luz es mucho mayor a la del sonido, ciertas personas nos parecen brillantes, con mucha luz, un rato antes de escuchar las pelotudeces que dice. Roberto Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa. En este Día del Periodista, que ya estamos transitando los primeros minutos, que en honor a ser políticamente correctos a veces, de ser políticamente correctos, no llenemos el éter, las pantallas de pelotudeces, que nos comprometamos. Comprometernos no es salir a tirar cohetes, hacer amarillismo, vender una primicia. Comprometerse es poner los huevos arriba de la mesa. A veces sufrir las consecuencias, las críticas, pero no tapar nunca o disimular las cosas que pasan, y las cosas que están pasando son graves, las que van a pasar ni les cuento. Por un periodismo que muestre la verdad, por un periodismo que se juegue, por los periodistas que sin enriquecerse
se juegan todos los días y apuestan a la verdad, a la honestidad y a responder verdaderamente, hombres y mujeres periodistas, a su conciencia. Que es con lo único que se van a tener que mirar al espejo. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos.